Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la bendición de los palios y la celebración de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Desde los estudios de Vatican Media, ubicados en el Aula de las Bendiciones del Vaticano, reciban el saludo de quien les habla, Renato Martínez, a nombre de todos los integrantes de los programas en español de Vatican News. Asimismo, agradecemos la asistencia técnica del señor Vincenzo Broto. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, así como también a través de nuestro portal Vatican News. Por supuesto, un saludo a todas las emisoras de radio y televisión que retransmiten nuestra señal. Especialmente saludamos el día de hoy a Radio Paz de Miami, Florida, a Radio Inmaculada de New Jersey, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a Setelmont TV, a EWTN Televisión, a Popular TV de Cantabria y a Popular TV Región de Murcia y a toda la familia de Radio María en América Latina y España. Hoy, sábado 29 de junio de 2019, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de los santos Pedro y Pablo, apóstoles, patronos del alma ciudad de Roma, cuando son las 9 y 23 de la mañana, damos inicio a esta transmisión en directo desde la Basílica de San Pedro. Ya en imágenes vemos la procesión de los obispos, arzobispos, cardenales y el Papa Francisco haciendo su ingreso al altar de la Basílica de San Pedro. Esta fiesta en la cual se conmemora a estos dos grandes hombres de los inicios del cristianismo, Pedro y Pablo, los apóstoles que trajeron la fe a Roma, trajeron la fe a esta parte del continente y desde aquí irradiaron, anunciaron con sus vidas lo que fue el Evangelio y el querigma de Jesús muerto y resucitado. El Papa Francisco hace su ingreso ya en esta ceremonia, que está caracterizada por este rito de la bendición de los palios. En este momento, el Papa Francisco saluda a la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que ha llegado también para poder celebrar, como ya tradicionalmente se viene haciendo en los últimos años, esta fiesta de los santos apóstoles. Esta delegación del Patriarcado Ecuménico está compuesto por su eminencia, el arzobispo de Telmesos, también por su gracia Máximos, obispo de Melitos, y el reverendo diácono patriarcal Bonofros Mangafas, todos ellos representando al patriarca Bartolomé I. Ellos también son acompañados por el cardenal Curcot, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y por Monseñor Andrea Palmieri, subsecretario de la sección oriental del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. El Papa Francisco ya ha llegado hasta el altar de la Basílica de San Pedro y la está incensando. Recordemos que debajo del altar se encuentra la tumba de San Pedro, y junto a la tumba de San Pedro han sido colocados desde hace ya tiempo y custodiados los palios que el día de hoy el Papa Francisco entregará a los arzobispos metropolitanos. En esta ocasión, el Papa Francisco entregará a 31 arzobispos que han sido elegidos a lo largo de este año y son los nuevos arzobispos de diferentes partes del mundo. Son arzobispos que vienen de los cinco continentes: de Australia, Haití, Francia, Angola, República Democrática del Congo, Filipinas, Brasil, Kenia, Vietnam, Ruanda, India, Indonesia, Canadá, Tanzania, Ghana, Perú, México, Estados Unidos, Guam, Ecuador, Myanmar, Sudáfrica, España, Italia y también Inglaterra. Todos ellos, 31 arzobispos metropolitanos que el día de hoy recibirán este palio. Este palio, como sabemos, el término viene del latín pallium, que significa manto de lana. Se trata de un vestimento litúrgico usado en la iglesia antigua, que consiste en una faja de tejido de lana blanca que es colocada sobre los hombros de los arzobispos metropolitanos. Este indumento litúrgico tiene como significado representar a la oveja que el pastor carga en sus hombros, así como lo hizo Jesús el buen pastor.
Jesús que carga a la oveja perdida. Y el palio precisamente representa esto, la misión pastoral del obispo, el obispo que carga sobre sus hombros a la oveja, al pueblo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. En este momento, el cardenal protodiacono, el cardenal Raffaello Martino, prendono dalla confessione dell'apostolo Pietro i palli. Presentará a los arzobispos metropolitanos mientras vemos en imágenes a los diáconos que están bajando hacia la tumba de San Pedro para recoger los palios que serán entregados a los arzobispos metropolitanos. Como les decíamos al inicio de la transmisión, estos palios han sido confeccionados en la fiesta de San Inés el 21 de enero por una comunidad de religiosas que se dedican a tejer estos palios que el Papa entregará en la fiesta que hoy estamos celebrando. Han sido custodiados desde ese entonces aquí junto a la tumba de San Pedro para expresar también simbólicamente la comunión que existe entre el obispo de Roma y estos arzobispos metropolitanos que están extendidos, dispersos por todo el mundo. Es ese símbolo de la comunión que también se expresa entre el sucesor de Pedro y el obispo de las iglesias locales, de las jurisdicciones eclesiásticas en los diferentes continentes. El palio representa también esta prerrogativa de los arzobispos metropolitanos de la jurisdicción eclesiástica otorgado en comunión con la Santa Sede. Escuchemos al cardenal Raffaello Martino la presentación de los arzobispos metropolitanos. Mi altissimi padre, reverendissimi patres archiepiscopi, Beatísimo Padre, los reverendísimos padres arzobispos aquí presentes, unidos con fe plena y devoción a vuestra santidad y a la sede apostólica, piden humildemente que les conceda el palio, tomado de la confesión del apóstol Pedro, como signo de la autoridad de la que está legítimamente investido el metropolita en su propia circunscripción, en comunión con la Iglesia Romana. Pallia, quibus santitas vestra odie benedictit, cuntis archiepiscopis metropolitis, vertente anno electi. Los palios bendecidos hoy por su santidad serán impuestos por los representantes pontificios a todos los arzobispos metropolitanos nombrados en el curso del año, a cada uno de su iglesia metropolitana. Los arzobispos aquí presentes pronunciarán aquí ante usted, su santidad, la fórmula establecida de juramento de fidelidad. A continuación, cada arzobispo pronunciará precisamente esta fórmula nominal de juramento en la que promete fidelidad y obediencia a Pedro en la persona del sumo pontífice. La fórmula está compuesta por la pronuncia del nombre del arzobispo y después dice: seré siempre fiel y obediente al apóstol Pedro, a la Santa Iglesia Romana, a ti, sumo pontífice, y a tus legítimos sucesores, así me ayude Dios omnipotente. Itame Deus omnipotens audiuvet. Ha sido el primer arzobispo en pronunciar el juramento de fidelidad al sucesor de Pedro. Esta fórmula en la cual cada uno pronuncia y dice su nombre y expresa su fidelidad al sucesor de Pedro. Ahora el Papa Francisco bendecirá estos palios que han sido presentados. Qui es obvio un nomine designatas per Jesum Christum filium tuum,
Beato Pedro Apóstolo. Dios, Pastor Eterno de las almas, que las ha designado con el nombre de ovejas por medio de Jesucristo, tu Hijo, y que has querido encomendar su gobierno bajo la imagen del buen pastor al bienaventurado Apóstol Pedro y a sus sucesores. Infunde por nuestro ministerio la gracia de tu bendición sobre estos palios, que son signo de la cura de almas. Acoge benigno la oración que humildemente te dirigimos, y por los méritos e intercesiones de los apóstoles, concede a aquellos que por tu bondad usarán estos palios reconocerse como pastores de tu grey y reflejar con sus obras la realidad significada en ese nombre. Que carguen sobre sí el yugo del Evangelio impuesto en sus espaldas, y que sea para ellos suave y ligero, para que, perseverando en el camino del ejemplo y de la fiel observancia de tus mandatos, merezcan ser admitidos en la Pascua eterna de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de la bendición del Papa Francisco de los palios, que el día de hoy serán entregados a los arzobispos metropolitanos, el coro y la asamblea entonan el Kyrie Eleison: Señor, ten piedad. Como una asamblea en fiesta por los apóstoles Pedro y Pablo, por el Papa Francisco y los arzobispos, la asamblea entona el Gloria.
Oremos. Oremos. Deus, que cuyos días venerandan. Oh Dios, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de los apóstoles, que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Después de la oración colecta, en la que pedimos se fortalezca el fundamento de nuestra fe, damos paso a la liturgia de la palabra. El día de hoy escucharemos en la primera lectura la proclamación del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. A reading from the Acts of the Apostles. King Herod started persecuting the certain members of the church. He beheaded James, the brother of John, and when he saw that... En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó a tomarlo y meterlo en la cárcel, encargando su custodia a cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con cadenas. Los centinelas decían y hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo, «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, «Ponte el cinturón y las sandalias». Pedro obedeció y el ángel le dijo, «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo hacía el ángel era una visión y no una realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle, y se abrió solo. Salieron, y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo, «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». From Herod and from all that the Jewish people were so certain will happen to me. Verbum Domini. La liturgia en esta solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo nos presenta el Salmo 33 que recita, «El Señor me libró de todas mis ansias». Signore,
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Contémplenlo y quedarán radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Ahora nos disponemos a escuchar la lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículos del 6 al 8. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate. He corrido hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini. Aleluya, aleluya.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de los infiernos no prevalecerán sobre ella. Dice la antífona al Evangelio tomada de Mateo 16, 18. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. El Señor esté con ustedes. Lectio Sancti Evangelii segun Mateo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò. In aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Risposero. Ellos contestaron: unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Verbum Domini. Thank you.
después de haber proclamado el Evangelio de Mateo, el diácono presenta el Evangeliario al Papa Francisco para que pueda besarlo y con él bendecir a la asamblea y a todos nosotros que estamos siguiendo esta transmisión en directo desde la Basílica de San Pedro, con este rito de bendición de los palios, la entrega a los arzobispos metropolitanos y la celebración eucarística en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. El Papa Francisco nos bendice con el Evangeliario, con la palabra de Dios que hemos escuchado. El Evangelio de Mateo, que nos habla de cómo Jesús instituye en Pedro la roca sobre la cual edificará su iglesia. Y ahora nos disponemos a escuchar las palabras del Papa Francisco en su homilía, en esta celebración, en esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, en esta fiesta del Papa, en esta fiesta de la comunión en la iglesia, en la cual recordamos los lazos de unidad y los vínculos de comunión entre el obispo de Roma y los obispos de las iglesias particulares en todo el mundo. Gli apostoli Pietro e Paolo stanno davanti a noi come testimoni. Los apóstoles Pedro y Pablo están ante nosotros como testigos. No se cansaron nunca de anunciar, de vivir en misión, en camino, desde la tierra de Jesús hasta Roma. Aquí dieron testimonio de Él hasta el final, entregando su vida como mártires. Si vamos a las raíces de su testimonio, los descubrimos como testigos de vida, testigos de perdón y testigos de Jesús. Sono testimoni di vita. Eppure le loro vite non sono state pulite e lineari. Son testigos de vida, aun cuando sus vidas no fueron cristalinas y lineales. Ambos eran de ánimo muy religioso. Pedro, discípulo de la primera hora. Pablo, incluso, defensor muy celoso de las tradiciones de los antepasados. Pero cometieron grandes equivocaciones. Pedro llegó a negar al Señor. Pablo persiguió a la iglesia de Dios. Ambos fueron puestos al descubierto por las preguntas de Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Pedro se entristeció por las preguntas de Jesús. Pablo quedó ciego por sus palabras. Jesús los llamó por su nombre y cambió sus vidas. Y después de todos estos sucesos, confió en ellos, en dos pecadores arrepentidos. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor no nos dio como testigos a dos personas irreprochables, con un pasado limpio y una vida inmaculada? ¿Por qué Pedro, si estaba en cambio Juan? ¿Por qué Pablo y no Bernabé? C'è un grande insegnamento in questo. Il punto di partenza della vita cristiana non è l'essere degni. Hay una gran enseñanza en todo esto. El punto de partida de la vida cristiana no está en el ser dignos, como aquellos que se creían buenos. El Señor no pudo hacer mucho. Cuando nos consideramos mejores que los demás, es el principio del fin, porque el Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino con quien se reconoce necesitado. Él no se siente atraído por nuestra capacidad, no es por esto que nos ama. Él nos ama como somos y busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestas a abrirle sus corazones. Pedro y Pablo eran así, transparentes ante Dios. Pedro se lo dijo a Jesús de inmediato: soy un pecador. Pablo escribió que él era el menor de los apóstoles, no digno de ser llamado apóstol. Mantuvieron durante su vida esta humildad hasta el final. Pedro crucificado boca abajo, porque no se consideraba digno de imitar a su Señor.
Pablo, encariñado con su nombre, que significa pequeño, y desapegado del que recibió cuando nació, Saúl, nombre del primer rey de su pueblo. ¿Han comprendido que la santidad no está en el alzarse? Comprendieron que la santidad no consiste en enaltecer, sino en abajarse. No se trata de un ascenso en la clasificación, sino de confiar cada día a la propia pobreza al Señor, que hace grandes cosas con los humildes. ¿Cuál fue el secreto que los sostuvo en sus debilidades? El secreto ha sido el perdón del Señor. Descubriamoli dunque testimoni di perdono. Redescubrámoslo, por lo tanto, como testigos de perdón. En sus caídas descubrieron el poder de la misericordia del Señor que los ha regenerado. En su perdón encontraron una paz y una alegría irreprimibles. Con todo el desastre que habían realizado, habrían podido vivir con sentimientos de culpa. ¿Cuántas veces habrá pensado Pedro en su negación? ¿Cuántos escrúpulos tendría Pablo por el daño que había hecho a tantas personas inocentes? Humanamente habían fallado, pero sin embargo se encontraron con un amor más grande que sus fracasos, con un perdón tan fuerte como para curar sus sentimientos de culpa. Solo cuando experimentamos el perdón de Dios, renacemos de verdad. Solo cuando experimentamos el perdón de Dios, renacemos de verdad. Es el perdón el que nos permite comenzar de nuevo. Allí nos encontramos con nosotros mismos, en la confesión de nuestros pecados. Testimoni di vita, testimoni di perdono. Pietro e Paolo sono soprattutto testimoni di Gesù. Testigos de vida, testigos de perdón. Pedro y Pablo son ante todo testigos de Jesús. En el Evangelio de hoy, él hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas evocan personajes del pasado: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Personas extraordinarias, pero todas muertas. Pedro, en cambio, responde: tú eres el Cristo. Cristo, es decir, el Mesías. Es una palabra que no se refiere al pasado, sino al futuro. El Mesías es el esperado, la novedad, el que trae al mundo la unción de Dios. Jesús no es el pasado, sino el presente y el futuro. No es un personaje lejano para recordar, sino aquel a quien Pedro tutea: tú eres el Cristo. Per testimone più che un personaggio della storia, Gesù è la persona della vita. Para el testigo, Jesús es más que un personaje histórico, es la persona de la vida. Es lo nuevo, no lo ya visto, es la novedad del futuro, no un recuerdo del pasado. Por consiguiente, un testigo no es quien conoce la historia de Jesús, sino el que vive una historia de amor con Jesús. Porque el testigo, después de todo, lo único que anuncia es esto. Lo que anuncia es que Jesús está vivo y es el secreto de la vida. En efecto, vemos que Pedro, después de haber dicho: tú eres el Cristo, agrega: el Hijo del Dios vivo. El testimonio nace del encuentro con Jesús vivo. También, en el centro de la vida de Pablo, encontramos la misma palabra que rebosa el corazón de Pedro: Cristo. Pablo repite este nombre una y otra vez, casi 400 veces en sus cartas. Para él, Cristo no es solo el modelo, el ejemplo, el punto de referencia, sino la vida. Así escribe: para mí, la vida es Cristo. Jesús es su presente y su futuro, hasta el punto de que juzga el pasado como basura ante la sublimidad del conocimiento de Cristo. Fratelli e sorelle, davanti a questi testimoni, hermanos y hermanas, ante estos testigos preguntémonos: ¿renuevo mi encuentro cada día con Jesús? Ojalá que seamos curiosos de Jesús,
que nos interesemos por las cosas de la iglesia o por las noticias religiosas, que abramos páginas de internet y periódicos y hablemos de cuestiones sagradas. Pero de esta forma nos quedamos solo a nivel de lo que dice la gente, de las encuestas, del pasado, de las estadísticas. A Jesús esto le interesa poco. Él no quiere reporteros del Espíritu, mucho menos cristianos de fachada o de estadísticas. Él busca testigos que cada día le digan: Señor, tú eres mi vida. Encontrando a Jesús, experimentando el su perdón, los apóstoles han testimoniado. Encontrando a Jesús, experimentando su perdón, los apóstoles fueron testigos de una nueva vida. No pensaron más en sí mismos, sino que se entregaron completamente. No se quedaron satisfechos con medias tintas, sino que se decidieron por la única medida posible para aquellos que siguen a Jesús, la de un amor sin límites. Se derramaron en liberación. Pidamos la gracia de no ser cristianos tibios, que viven a medias, que dejan enfriar el amor. Encontremos en nuestras raíces de cada día, en la relación diaria con Jesús y en la fuerza de su perdón. Jesús te pregunta también a ti, como hizo con Pedro: ¿quién soy yo para ti? ¿Me amas tú? Dejemos que estas palabras entren en nosotros y enciendan el deseo de no sentirnos nunca satisfechos con lo mínimo, sino de apuntar al máximo, para ser también nosotros testigos vivos de Jesús. Hoy se bendicen los palios para los arzobispos y metropolitanos nominados en el último año. Hoy se bendicen los palios para los arzobispos metropolitanos nombrados durante el último año. El palio recuerda a la oveja que el pastor está llamado a llevar sobre sus hombros. Es signo de que los pastores no viven para sí mismos, sino para los pequeños, para las ovejas. Es signo de que para poseer la vida es necesario perderla, entregarla. Según una hermosa tradición, comparte también con nosotros la alegría de hoy una delegación del Patriarcado Ecuménico, a la que saludo con afecto. Vuestra presencia, queridos hermanos, nos recuerda que tampoco podemos ahorrar esfuerzos en el camino hacia la unidad plena entre los creyentes, en una comunión a todos los niveles, porque juntos, reconciliados por Dios y perdonados mutuamente, estamos llamados a ser testigos de Jesús con nuestra vida. Con esta invitación a vivir una plena comunión y una plena reconciliación entre los creyentes en Jesús, concluye la homilía del Papa Francisco, en la cual ha recordado la figura de estos dos apóstoles, de estos dos mártires que dieron testimonio del amor de Jesús hasta entregar su vida. También el Papa los ha invitado a reflexionar sobre la figura del pastor, el pastor que carga sobre sus hombros a las ovejas, a las pequeñas, a las cuales entrega su vida. En un momento de silencio, reflexionemos las palabras del Papa Francisco. El Santo Padre también nos ha invitado a preguntarnos cada día: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para mí? Y cómo yo, y cómo el creyente, y cómo el cristiano responde a esa pregunta. El Santo Padre nos ha dicho: Jesús quiere testigos completos y plenos, no testigos a medias tintas.
Esta es la invitación en la cual el Papa Francisco, en esta celebración de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, nos ha hecho, y ahora todos juntos profesamos nuestra fe entonando el canto del credo. Queridos hermanos, fundados en la fe de los apóstoles, elevemos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso. Ahora, como pueblo fiel de Dios, presentemos nuestra oración universal. Oremos por el Papa y por todos los obispos. En lengua eswahili. Baba Mwema,
Dona, oh Padre clemente, al Papa y a todos los obispos tu espíritu de fortaleza, para que amen y sirvan a la Iglesia sin ceder y desfallecer. Oremus pro publicis moderatoribus et judicibus. Oremos por los gobernantes y por los jueces, en lengua indonesiana. Guía, oh Padre sabio, a los gobernantes y los jueces en el ejercicio de su servicio, que busquen la verdad y promuevan el verdadero bien del hombre. Oremus pro cristianis qui persecutionis. Oremos por los cristianos perseguidos. En portugués. Sostiene, oh Padre de ternura, la buena batalla de los cristianos que sufren persecuciones, que conserven la fe y que no pierdan la esperanza. Oremus pro Evangelii missionarii. Oremos por los misioneros del Evangelio, en chino. Reaviva, oh Padre de Gracia, la pasión apostólica en todos los misioneros y en los catequistas, para que lleven a cumplimiento el anuncio del Evangelio a todas las gentes. Oremos por los pobres, los sufrientes y las personas solas. En vietnamita. Inclínate, oh Padre de consolación, con tu caridad en los pobres, los sufrientes y las personas solas. Llénalos de alegría de tu presencia. Recibe, oh Padre, la oración que tu Iglesia te presenta en la memoria de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Edifica siempre sobre Jesús tu Hijo, roca fuerte e incrolable, que Él vive y reina contigo en la unidad del Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber presentado la oración de los fieles, algunos miembros de la asamblea presentan al Santo Padre las ofrendas para el sacrificio. Y con la presentación de ofrendas damos paso a la liturgia eucarística. Vemos en primer lugar diferentes representantes de la comunidad de creyentes, religiosas, una familia, niños, que presentan el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Este es Vatican News en transmisión extraordinaria desde la Basílica de San Pedro de la celebración eucarística en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Esta celebración que tiene como característica principal reconocer la comunión del obispo de Roma con los obispos de las iglesias locales y sobre todo la bendición de los palios a los arzobispos metropolitanos elegidos en el curso del año. El Papa Francisco va recibiendo las ofrendas y bendiciéndolas para poder
llevarlas al altar. Saludamos a todas las emisoras y a todos los oyentes que en este momento se ponen en conexión con nosotros y están acompañando al Papa Francisco en esta solemnidad de Pedro y Pablo. El Papa está incensando los dones que han sido presentados en el altar, los dones del pan y el vino, y ahora incensa todo el altar. Posteriormente, un diácono incensará la asamblea. Este sacrificio eucarístico nos recuerda el sacrificio de Jesús, ese sacrificio con el cual nos ha liberado y nos ha redimido. Esa conmemoración que repetimos cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, recordamos la carne y la sangre de Jesús entregada por el perdón de nuestros pecados. Orate frases, un meum avet un sacrificium, acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Hostia Domine, quam nomini tuo exhibemus sacrandam, apostolica prosequatur oratio. Haz, Señor, que la oración de tus apóstoles acompañe esta ofrenda para que te presentemos y nos vuelva agradables a ti al celebrar este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdiño e justo neste cum salutare.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel, este la extendió a todas las gentes. De esta forma, Señor, por caminos diversos los dos congregaron la única iglesia de Cristo, y a los dos coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con una misma veneración. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo. Dicitur clementissime Pater, per Jesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplice rogamus ac petimus, uti accepta habeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elibata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris tot orbe terrarum, una con me indigno famulo tuo, con ecclesiae tuae prese voluisti, et omnibus ortodoxis, ad catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famularum quaetuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibi quae redunt vota sua, eterno Deo vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef, et iusdem virgini sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andre, Iacobi, Ioannis, Tome, Iacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Adei, Lini, Cleti, Clementi, Sixti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme e Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis, precibusque concedas, ut in omnibus protezionis tue muniamur ausilio. Anque igitur oblationem servitutis nostre, sed ectunte familiae tue, quae sumus dominus placatus accipias. Diestro nostrus in tua pace disponas, atque ab aeternae damnationem nos eripi,
et in electorum tuorum iuvia crege numerari. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam adscritam ratam rationabilem acceptabilemque facile digneri ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi fili tui Domini nostri Iesu Christi. Qui pride quam pater et accepit panem in sanctas ad venerabiles manus suas et elevatis oculis in celum a te Deum Patrem suum omnipotentem tibi gratias agens benedixit fregit dedique discipulis suis dicens accipite et manducate ex hoc omnes hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Simili modo, posquam cenatum est, accipiens et tum preclarum calicem in santas ad venerabiles manus suas. Item tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis, dice, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multus effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Mysterium fidei. Mortem tua annunciamus Domine, et tua resurrectione confidemur, Domine venia. Unde et memores Domine, nos servi tui, sed plebs tua sancta, eius in Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferi resurrectioni, sed et in celos gloriosi ascensioni, offerimus preclare maiestati tui et de tui donis sacdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae eterne, et calicem salutis perpetua. Supraque propitio a sereno vulto respicere digneri, et accepta avere, sicuti accepta avere dignatus es, munera pueri tui justi Abel, et sacrificium patriarchi nostro Abrae, et cotivi obtulis sumus sacerdos tuum Melchisedec, santum sacrificium immaculata nostra. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube perferri per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine maiestati tue, ut quod ex sac altaris participatione sacrosantum fili tui corpus e sanguinis sum serimus, omni benedizione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine, famulorum, famulaumque tuorum, qui nos preceserun cum signo fidei, et dominium in summum pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis,
de multitudine miserationem tuarum sperantibus, pratem aliquam et societatem donare dieris, cum tui sancti apostolis et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Iansio, Alessandre, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia e omnibus santis tuis. Intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie quasumus largitus admite per Christus Dominum nostrum. Per cui nec omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et con ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepti salutari vos moniti e divina istituzione formati, audemus dicere. Questum Domine ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatus simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, e anque secundum voluntatem tuam pacificare qua donare dieri, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis. Offerte vobis pacem. Thank you.
Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui accenan agni invocati sunt. Domine non sum dignus, ut intra subjectum me, sole tanto mi superbo, et sanabitur anima mea. Pedro le dijo a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta es la antífona a la comunión. Tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 16 y 18. En ese momento la asamblea se acerca al altar para poder recibir de mano de los ministros el cuerpo y la sangre de Jesús en esta solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Mientras el coro canta, eres tú, Señor, el que ha resucitado y está vivo entre nosotros, hoy 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, recordamos los puntos más sobresalientes de la homilía del Papa Francisco en esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. El Santo Padre ha iniciado su reflexión, sobre todo recordando un poco la figura de estos dos testigos de Jesús que llegaron hasta Roma para dar testimonio y entregar su vida como mártires, dijo el Papa, por el Evangelio y el amor a Jesús. Eran testigos que descubrieron a lo largo de su vida el perdón y el amor de Jesús. Testigos que seguramente no fueron cristalinos y lineares como muchas personas o como muchos otros apóstoles. Pablo y Pedro fueron discípulos que pasaron por dificultades,
Pedro, el discípulo de la primera hora, que llegó incluso a negar al Señor. Pablo, el discípulo que vino en segundo momento, que persiguió a la iglesia de Dios. Pero ambos, dijo el Papa, fueron puestos al descubierto por las preguntas del Señor. Cuando Dios habla a nuestro corazón, descubre lo profundo de nosotros. Jesús pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú? Y preguntó a Pablo, ¿por qué me persigues? Esta pregunta conmovió el corazón de estos discípulos. Pedro se entristeció por la pregunta de Jesús y Pablo quedó ciego por las palabras del Hijo de Dios. Jesús los llamó por su nombre y cambió sus vidas. Este encuentro con el Hijo de Dios cambia y transforma la vida de estos dos personajes para hacer y convertirlos en discípulos. Son dos pecadores arrepentidos, de los cuales Jesús confía. Y el Papa nos dice, podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor nos dio como testigos a estas dos personas irreprochables con un pasado un poco difícil y no nos dio personas con un pasado limpio y una vida inmaculada? Estaba Juan, estaba Bernabé, dice el Papa. Y de esto el Papa saca una enseñanza. El punto de partida de la vida cristiana no está en ser dignos, ha recordado el pontífice, con aquellos que se creían buenos. El Señor no pudo hacer mucho. Al contrario, el Señor busca y usa y elige a quien es necesitado, el que se siente y el que reconoce que es pecador. Él nos ama como somos y busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestos a abrirles el corazón. Pedro y Pablo eran así, transparentes ante Dios. Pedro inmediatamente reconoció que era un pecador. Pablo escribió que era el menor de los apóstoles. De esta manera mantuvieron su vida en humildad hasta el final. Pedro terminó crucificado boca abajo y Pablo se encariñó con ese nombre que significaba pequeño. De esto el Papa Francisco nos invita a recordar de que tenemos que ser testigos del perdón. En sus vidas estos dos apóstoles también experimentaron el poder de la misericordia de Dios que ha regenerado sus vidas. En el perdón encontraron la paz y la alegría, y con ella estos apóstoles pudieron vivir sin sentimientos de culpa. El Papa nos ha recordado esta importante dimensión de la misericordia y del perdón. Solo cuando experimentamos el perdón, dijo el pontífice, Dios nos permite renacer de verdad. Es el perdón el que nos permite comenzar de nuevo. Allí nos encontramos con nosotros mismos, en la confesión de nuestros pecados. Y esto obviamente nos lleva a ser testigos de la vida y testigos del perdón, como lo fueron Pedro y Pablo. Entonces esto llevó a proclamar a Pedro y a Pablo que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y en esto el Papa dijo, cuando nosotros nos preguntamos quién es Jesús, no tenemos que responder que es un personaje del pasado, porque el Mesías es el personaje del presente y del futuro, es el que está vivo en medio de nosotros, el que ha resucitado. Antes de concluir su homilía, el Papa también recordó la presencia de la delegación ecuménica presente en esta celebración y también la entrega de los palios a estos 31 arzobispos metropolitanos que el día de hoy recibirán de manos del Papa Francisco este signo de comunión, esta franja de tejido de lana de oveja con las cruces y las llagas de Cristo que representa precisamente la comunión con el obispo de Roma y que también representa el cargar las ovejas, el asumir la guía pastoral de una jurisdicción eclesiástica y llevarlo sobre los hombros. Es la figura del buen pastor. El Papa en este sentido ha cambiado un poco la celebración. Recordemos, antiguamente se hacía en esta ceremonia la imposición del palio. Hoy en día el palio es entregado en esta misa y posteriormente es impuesto por el representante pontificio en cada arquidiócesis respectiva, junto al pueblo, junto con la comunidad de fieles. Ahora nos disponemos para los ritos conclusivos. Oremos. Oremos. Da nobis Domine hoc sacramento refectis. Concede, Señor, a los que has alimentado con este sacramento la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
Ahora nos disponemos a recibir la bendición del Papa Francisco, la bendición solemne en esta fiesta de Pedro y Pablo. Domino vobiscum. El Señor esté con ustedes. El diácono invita a que se inclinen para recibir la bendición. Dios Todopoderoso, que ha fundado la Iglesia en la fe de los apóstoles Pedro y Pablo, nos haga fuertes en la adhesión a Cristo. Dios, que ha iluminado a la gente con la predicación del apóstol Pablo, nos conceda a Cristo. San Pedro, con la autoridad confiada por Cristo, y San Pablo, con la fuerza de su palabra, nos acompañe como maestros e intercesores para poder alcanzar la gloria eterna. Amén. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. La invitación del diácono, la misa ha concluido, podemos ir en paz. Va llegando a la conclusión esta celebración eucarística en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. En estos momentos el Papa Francisco se dirige ante la imagen de la Virgen María para poder entonar el canto del Salve Regina. Después de haber cantado el Salve Regina, el Papa Francisco inicia la procesión de salida y con la cual concluye esta celebración eucarística. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros y que nos han acompañado a lo largo de esta celebración, en el cual el Papa Francisco ha bendecido los palios que serán entregados a 31 arzobispos metropolitanos. También ha celebrado la memoria litúrgica de los apóstoles Pedro y Pablo, del cual celebramos el día de hoy la fiesta. Recordamos también que ellos son patrones de la ciudad de Roma y también la Iglesia Universal el día de hoy realiza la colecta del óvalo de San Pedro, una colecta para ayudar a la caridad del Papa, a las obras que el Santo Padre realiza en todo el mundo y de acuerdo a las diferentes necesidades que se van presentando en la Iglesia y en la sociedad.
Vatican News ha estado con ustedes a lo largo de esta transmisión y también de estas fiestas y celebraciones. También hemos presenciado la visita de la delegación ecuménica representando al patriarca Bartolomé I, y en este momento vemos en imágenes al Papa Francisco y a la delegación ecuménica bajar precisamente a la tumba de San Pedro, esta tumba que resale al año 64 después de Cristo, que según la tradición fue y pertenece al apóstol Pedro. Es un gesto de comunión, es un gesto ecuménico en el cual el Papa Francisco y su eminencia, el arzobispo de Telmesos, Máximos, están bajando, acompañados por el diácono patriarcal Bodoforios Mangafas, representando al patriarca Bartolomé I. Ellos son los dos miembros de la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y que a estos momentos se detienen en oración en este instante ante la tumba del apóstol Pedro. Es un gesto muy simbólico orar ante esta roca, como dice el Evangelio, sobre el cual está construida la iglesia. Un momento de silencio, acompañamos la oración del Papa Francisco y de los dos delegados ecuménicos. La tumba de San Pedro actualmente se encuentra en las grutas vaticanas, bajo el altar principal, el altar papal de San Pedro. Es un complejo funerario encontrado en un relleno de tierra que anteriormente y antiguamente pertenecía a un cementerio pagano. Es en el tiempo de Constantino, en el 330, en el cual se edifica la primera basílica de San Pedro y sobre la cual surge hoy en día la basílica que conocemos en el Vaticano. Tras excavaciones arqueológicas, el Papa Pío XII declaró en diciembre de 1950 que esta tumba pertenecía al apóstol Pedro. Posteriormente, el descubrimiento de algunos huesos e inscripciones en el tiempo del Papa Pablo VI, el 26 de junio el pontífice anunciaba de 1968 que las reliquias que se habían encontrado en este sepulcro pertenecían al santo y eran de San Pedro. El Papa Francisco y los delegados ecuménicos han concluido su oración simbólica ante la tumba del apóstol. El apóstol, como el mismo Papa ha dicho en su homilía, no se consideró digno de ser apóstol de Jesús y pidió morir crucificado con la cabeza hacia abajo. Ahora juntos se dirigen hacia el final de la basílica para poder concluir y entregar los palios a los arzobispos metropolitanos. Antes de llegar hasta el final de la basílica, también se detienen ante la imagen de San Pedro que se encuentra en el pasillo central de la basílica. Esta imagen que el día de hoy es revestida con la capa pluvial de San Pedro y la tiara tradicional de los pontífices. El Papa Francisco besa los pies de San Pedro, pies desgastados, como vemos en imágenes, por la devoción de tantos peregrinos que vienen hasta la basílica y tocan estos pies de bronce de la imagen del apóstol. Gestos simbólicos que expresan la comunión y la unidad en la iglesia, una misma fe, una misma palabra que nos une a Oriente y Occidente. Han sido gestos muy expresivos los que hemos vivido el día de hoy, y ahora vamos a presenciar también otro gesto
que no solamente se dio al inicio con la manifestación de la obediencia y de la fidelidad de los arzobispos al sucesor de Pedro, de expresar la voluntad de estar en comunión con el pastor de la Iglesia de Roma, con esta iglesia que primerea, diría el Papa Francisco, ante todas las otras comunidades que la tradición ha establecido. Los arzobispos han dicho que quieren ser fieles y obedientes al apóstol Pedro, a la Santa Iglesia Romana, al sumo pontífice y a sus legítimos sucesores, y han pedido la gracia de Dios para que los pueda ayudar en esta tarea. Estos representantes metropolitanos de diversas partes del mundo han expresado esta fidelidad y esta obediencia al sucesor de Pedro y el día de hoy, que es el Papa Francisco. Recordemos que el palio viene de esta palabra latina pallium, que significa manto de lana. Se trata de un indumento litúrgico que se apoya sobre los hombros de los arzobispos. Tiene el significado de representar la oveja que el pastor carga sobre los hombros, así como lo hizo el buen pastor. Y en imágenes vemos el anillo del pescador en la estatua de San Pedro colocada en la basílica de del mismo nombre. El palio representa simbólicamente la misión pastoral del obispo que tiene el primado sobre una jurisdicción eclesiástica. El palio representa también una de las prerrogativas de los arzobispos metropolitanos. Es otorgada para estar en comunión con la Santa Sede. Si bien es cierto que el palio originalmente tenía un uso pagano en los filósofos, posteriormente adquirió un sentido cristiano y hoy en día lo tenemos en esta figura de esta franja, de este cordón que es colocado en los hombros de los arzobispos. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que nos han acompañado en esta celebración. Los invitamos a seguir en sintonía. En breves minutos tendrá lugar la oración mariana del Ángelus, presidida por el Papa Francisco desde el Palacio Apostólico. Agradecemos a todos los oyentes que también han estado con nosotros a través de nuestra página web en www.vaticannews.va y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. A nombre de Renato Martínez y de Griselda Mutual, que nos acompaña el día de hoy, damos las gracias y los invitamos a seguir en sintonía. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.